de fiesta, el evento cultural más importante del año, expresión de las mejores tradiciones de la provincia, dio inicio para festejar los 148 años del otorgamiento de título de Villa a Guantánamo, el 140 aniversario del natalicio de Regino Eladio Botti, los 45 años de vida artística de la actriz Maribel López, el primer cuarto de siglo del quinteto de saxofones Conatus y, por supuesto, dedicado también al aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana. Guantánamo es la cuna. La cita con México, país invitado de honor, propone desde la diversidad un acercamiento al patrimonio de esta, la sexta urbe más poblada de Cuba. La fiesta de la Guantanamera es la oportunidad que tiene el pueblo de Guantánamo para unir y mostrar todas sus tradiciones y las condiciones también del abanico cultural que tenemos en todas las manifestaciones artísticas. Se unen nuestros artistas del patio y también se unen otros artistas, como es el caso de Ibe Cepeda, Diana Balboa, y su dualidad de presentación de libros, y también como artista de la plástica, se une el Noro en su orquesta, su formato de orquesta popular. Muchísimas gracias, Yusimi, y desde este barrio de la zona sur de la ciudad de Guantánamo despedimos este espacio donde ha ocurrido una sui generis exposición, galerías, puertas abiertas a los vecinos para compartir. El artista de la plástica Carlos Rafael González ha hecho posible esta magia de lo auténtico aquí en la ciudad de Guantánamo. Espere más información en otros momentos.